Hola y bienvenidos fans de RB Games, soy Elipetro, estamos aquí en... Momento. Final Fantasy VI, continuando en el episodio 19 o 20, uno de los dos. Continuando donde lo dejamos, en el anterior episodio rescatamos a... al Viejales, cuyo nombre tampoco me acuerdo. Rescatamos al Viejales y los que nos quedan. Y ahora tenemos que continuar... Y a Gau, ¿no? A Gau era en el anterior. Y tenemos que continuar, ahora nos toca ir a esta cueva de aquí. Nos quedan aún unos cuantos sitios por visitar, pero... Sigo sin haber mirado en internet cómo encontrar ningún personaje. De momento, ¿eh? Luego seguramente acabe haciéndolo. ¡Oh! ¡Oh, el perrete! ¡Oh, va a estar aquí Sombra! ¿Querrá decirnos que le sigamos? Sí. Bueno, vamos a seguirle. Vale. Está bien saber que de momento seguimos siendo poderosos. Como se supone que todo esto lo puedes hacer en cualquier orden. Vale, muerto. Alguien ha aprendido hielo más. El que tiene a Madwin, puede ser. Mira, sí. ¡Por fin! Te lo quitas de encima, tú. Llevas un montón sin hacerlo. Bueno, ponte a... Larsmi lo tiene Terra. Para aprender ya de una maldita de cura más. Mira, vete Alejandro. Ponte Alejandro. Aprendete el Santus. ¡Oh! Bandidos. Siempre que vamos los tres de cacería al pastizal, nos topamos con un chico vestido de pies de animales. Ah, vale. Por algún motivo que desconocemos, el chico nunca aparece cuando estamos los cuatro juntos. Ah, mira, una pista. En el bosque del norte al pastizal hay unos dinosaurios gigantescos que además tienen una fuerza tremenda. Parece imposible derrotarle, si lo consigues en una buena historia para contar a tus nietos. ¿Cómo quieren hacerse amigo de ese niño? Siempre me dejan aquí tirado. Ah, es igual, tampoco me hace especial ilusión irme de caza con ellos. O sea, en el bosque del norte hay dinosaurios. No es muy tranquilizador. Jolín, hay bichos aquí. A ver, este ataca y este haga su... técnica milenaria. De un solo objetivo. Y tu ataca, que si haces busidos no haces nada. Que te conozco. Mira ahí, ha aprendido hechicitos. Anillo de Berserker. A ver. Mira, alguien ha aprendido. Unicornio que te queda, antimagia. Estos están cosas dos. Realmente tendría que poner a ella Alejandro. Por el Santus. Me da igual. Sí, me voy a poner a ella. Y a Cian le pongo cualquier otra mierda. Kirin. Si es que da igual. Cian no. A ver el anillo. Tenemos la cinta. Uy, ¿dónde está? Anillo. Espejo, difunto. Princesa, guerrero. Brazalete. Cinta. Ay, pues no está. No está anillo de Berserker. Me han timado. ¿Valiosos? No. A ver, ¿ahora que lo hemos ordenado? Anillo de Berserker. Anillo color carmín oscuro que absorbe el daño de elemento fuego. Equipa un Yeti con él y verás. ¿What? Equipa un Yeti con él. ¿Qué Yeti? ¿Qué dices? Hay un personaje... Me faltan personajes. A lo mejor hay uno que es un Yeti. Toma ya. Yo quiero un Yeti. Joder, yo quiero un Yeti. Sigo suponiendo que el perro está por aquí, ¿eh? Pero no lo he vuelto a ver. Vale. ¡Oh! ¡Qué timo!
Ay. Ah. Siempre tira primero Sabine. Supongo que es el que más velocidad tiene de todos. ¿Había un monstruo dentro o no? Jolín, qué asco de bicho. Bueno, en realidad mola bastante. Vale, eso iba a decir. Digo, no puede acertar, ¿no? Un muerte así tirado sin ganas. Es como un dragón esqueleto, pero... ¿Dientes de qué? ¿Eh? ¿Es un equipo para Sabine? Dientes de tigre. Sí. Garras extremadamente largas y afiladas. Lo mejora todo. Perfecto. Si tuviera otro guante de Genji, a Sabine sí que le pondría lo de llevar dos armas. Ahora mismo lo tiene el otro, el Cian. Que no está mal, porque Sabine tiene su ataque mágico eterno. Con cero de consumo. La estampida espectral con cero de consumo de maná. Que de 7000 de daño. Al final, Sabine es el más tocho. Porque Terra y Celes sí, son magas y. Al final hacen daño también, pero no sé yo. ¿Cómo juego la perspectiva? O no, ahora son dos. Boom. A tu casa. Ya ves. Cuando aprende uno una hechiza hay que ir a otro. Pa, 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 ra, pa, pa. Tenemos a Terra, loco. ¡Oh! ¡Uy, mira, ahí está! Lo cual está bien, porque Terra y Shadow tenían ese rollo raro de. A ver. Ay, aquí te pillo, aquí te mato, pero no, pero. Pero sí, o sea, Terra decía lo de que quería. Bueno, no, pero no, calla, el lore de Terra terminó, ¿no? Terra quería amar y ya consiguió amar, amó a los niños. No es un amor romántico. Pero tampoco hace falta, pero está bien. Terra logró amar, que era su miedo, no ser capaz de sentir. Vale, pues ¿dónde vamos ahora? Cuando terminemos esta parte. ¿No creas que me quedan? Bueno, esto es lo que dije, que como al final del juego, si no... vamos a guardar, aunque sea. O sea, en la parte de Kefka, si no esperabas a Sombra, entonces no aparecía luego. Entonces, como repetí esa parte solo para salvarle, sí que aparece ahora. Si no, esta cueva estaría vacía. Está muy mal herido. ¡Oy, bo! Ah, perfecto. Algún boss tenía que haber, ¿no? ¡Jolín, es un mierda de estos! ¡Me ha hecho Santus! No he hecho nada. No sé qué hace Tenue. Aparece escudo a... Ahí está. Es un maestro. Tus busidos es que no hacen nada luego. Te tardan demasiado para lo que hacen. Toma. No hace nada. A ver, tampoco hay que volverse tontos, pero que no hace mucho. Vale, vamos a curar ahora. Ahora tenemos Alejandro. ¿Qué hace?
¡Jojo! Te bloqueé. Larsmi, esta va a curar. ¡Oh! ¿Ha muerto? ¡Algo viene por la espalda! ¿En serio hay otro? ¡Ha aparecido otro monstruo! ¡Oh, Dios! Ah, bien. No, no ha funcionado la invocación de Alejandro. No sé qué hacía, pero veo que nada. ¿Qué hace esto? ¿Nos cura? Rey Bejimo. El rey Bejimo toda la vida, ¿eh? ¿Oh, ya está? No. ¿Sí? Ah, pues sí. Se ha aprendido pura. Traje de Bejimo. Toma ya. Aquí no tenemos los medios suficientes para curarle. Hay que volver a Zamasa a paso ligero. ¿En serio nos vamos a volver? No, directamente. ¿Y si había algo más en la cueva, qué? Parecía que había zonas por detrás. Por fin recuperamos a Sombra. Parece que está teniendo una pesadilla. Este personaje que parecía una broma. Todo el rato parecía, que siempre parecía una broma, tío. Has venido a llevarme de vuelta, pero ya no puedo volver, chico. Sigue igual de edgy. Quédate aquí, con mi hija. Los dos merecéis vivir en paz. ¿Tiene una hija? ¿Quién? No la hemos visto. Solo nos queda esperar. Un poco de descanso no le vendrá mal, de todos modos. ¿Ah, ya en serio? ¿Nos vamos? ¿Cómo te encuentras? Es solo un arañazo. Las he tenido peores. Además, este chico vela continuamente por mí. ¿Ya está? ¿En serio? Lo mismo, ¿no? Pues tendré que volver luego. Me vas a hacer volver a la cueva, ¿verdad? Por el mismo camino. ¿Verdad, saco de pus? Ah, esta es la casa del viejo. Vale, bueno saber que es aquí. Cerrado. Muy feo, ¿eh? Me ha sacado de aquí. Me ha sacado de la cueva a todo volver. ¿Por qué no podéis cuidar en la cueva y aquí sí? ¿Dónde está este pueblo? Jolín, está en la esquina. Vale, pues... ¿Hay algo aquí? Muy sospechoso este sitio, ¿eh? Pues no parece haber nada. A ver, que había en este pueblo. Sí, lo voy a guardar. No vaya a ser que baje Tiamat. Mobliz. Ah, no, esta es la el pueblo de... ¡Eh! Perritos. Bueno, son perritos. No son el perrito. ¿Qué nos queda por ver entonces? A ver, en la cueva seguro que hay algo más. Vamos a ver, si hay algo más.
Ah, vale. Ah, no, mierda. He hecho cosas raras. Por aquí, por ejemplo. ¿Nada? Es una trampa. Solo puedes seguir al perro, entonces. Seguimos sin saber nada de sombra, en realidad. ¡Ay! ¡Qué estornudillo! ¡Eh! He aprendido cura más. Por fin. ¿Tú te los tienes todos ya? ¿O te falta Quetzal con la prisa más el freno más? Este con el exilio. Alejandro es que lo tiene la otra. A ver, Quetzal. Si tenemos cura más. Vosotros supongo que diréis lo mismo. Ah, por cierto, tenemos el traje de Bejimo. A ver. Ah, no me lo puedo poner. A ver. Traje Bejimo. Dice, de hecho, a partir de piel de Bejimo auténtica. Esto es para el chaval, para Gau. Si le pones trajes de... Porque tengo trajes de animales. O sea, tengo trajes de chocobo y de cosas así. A lo mejor se lo pones y gana sus poderes. A lo mejor Gau con un traje de Bejimo es absurdamente poderoso. No sé qué decirte, ¿eh? ¿Cómo saberlo? Es que no me gusta Gau. No quiero ni darle una oportunidad, no me gusta. De hecho, ya lo he dicho. Cuando tengamos al otro, a Locke, que no tengo ni idea dónde está, quitamos a... Yo lo siento, pero quitamos a Cian. Lo único que quiero yo en esta partida es hacer lo de la historia de Locke. La de la chica que está muerta, pero petrificada. ¿Está muy alto el sonido del juego? ¿O está muy bajo mi micro? No lo sé. Nunca lo sé. Veo las barras de sonido, pero no logro darles forma. Quizás si me acerco un poco más al micro, lo solucionemos todo. ¿Qué hemos conseguido? ¿Qué pasa por no leer? Vale, vamos por abajo, que no hemos ido antes. Hay un cofre. Solo hay mantis religiosas en esta cueva. Lo cual no es creíble, porque se reproducirían y morirían. ¿Qué? Tiene un nombre raro, así que... Supongo que es una katana. Ah, pues no. No, porque no es la caceriquiquiquiquiqui esta. ¿Qué es? A ver. Supongo que es un arma, pero... Itzgeki. Puede acabar aleatoriamente con ligar de un solo golpe. Ah, pues es un cuchillito. Ah, pues esto para Locke. ¿No? Los cuchillitos para... Bueno, a ver. A lo mejor eso puedo dar a alguien más. Va. Vámonos. Me ha sido un poco fracaso esto. Ah, qué pesados. A ver. Hostia, estoy mirando una cosa muy guay. Pero aquí viene la salida, ¿no? Sí.
Ah, pues no es una salida. Jolín. Qué timazo, ¿no? ¿Y esto tampoco? No me fastidies que no es una salida. Que realmente la cueva era llegar hasta aquí, ya está. No fastidies, por favor. Dime que hay algo aquí. ¡No! Me han timado. Vale. Pues da igual. Vámonos. Por lo mismo, no sé dónde quiero ahora. Al castillo de Kefkaya. Está la torre de los magos, pero es que tiene pinta de complicada. A ver, luego está lo del... ¿Esto no era Nars? Me suena que estará Nars. Espera un momento, a ver en Nars. Bueno, ahora es que está todo cerrado. Bueno, no. No, porque podemos ir por aquí. Que hay una cueva. A ver un momento. Hay bichos y una cueva. Bueno, pero está nevado. A lo mejor se... Ah, el Yeti a lo mejor está aquí. Me tengo que acordar de darle el anillo de Berserker al Yeti, ¿eh? Supongo que será un mega absurdamente poderoso Berserker. A ver. Vamos a guardar aquí, por si acaso. No voy a utilizar una... cacharra. Todas las puertas están cerradas porque requieren a un maestro... Un maestro toca cosas. O sea, a Locke. Pero... Por lo demás, podemos ver qué hay. Ah, mira, los... Esto no eran los... Sí, los... Los mangurrianes, eso. Las ardillas... Que me perseguían cuando iba a una carreta o algo así. Vale, vamos a cambiar el ataque de... El ataque de Sabine... Al que lanza aire a todos los enemigos. No voy a llegar nunca. Vale, voy a quedarme así. Mira, podemos ir por allí y por aquí. Ah, pues no, por aquí no. También había... Está el ídolo en este congelado, ¿no? El pajarraco de hielo. Ese está por ahí. ¡Jolín! Mira qué horror. Mira, pues ahora sí que vamos a hacer la técnica de solo uno. Me preocupo por nada. ¡Oye! Hemos aprendido Santus. Alejandro, Alejandro. Pues... Catobe Plus, que no lo tienes. Ni tomas idolones, tío. Seguro que hay idolones poderosísimos que no estoy pillando. Ya lo voy a poder hacer. ¿Cómo era? Así, 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 así. Sí, así era. En vez de el círculo entero, solo semicírculo. Si es que si solo eso los mata, ya, ¿para qué más? Eso y a todos. Ah, mira, aquí fue donde hicimos aquel combate con Locke y los Mowgli. Mira esto. Pam, 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 pam. Y si los mata, los mata. Toma ya, pues ya está. Combate más sencillo. No sé por dónde estoy yendo, o sea...
Quiero creer que aquí hay algo. Mira eso que he dicho, más asqueroso. Tiene que haber algo porque estos son enemigos nuevos. Ah, vale, han muerto un ratito después. Ha aprendido no sé qué más. Pero bueno, vale. Oh. ¡Copa! ¡No me desasustes, Copa! ¿Sabes hablar? No fastidies. ¿Es un personaje? Un Mauri con el don de la palabra, capaz de invocar con sus valles el mismo poder de la tierra. Mog. Oki, oki. Un abuelo que se llamaba Lamu me enseñó a hablar vuestra lengua, Kupo. Siempre decía en sueños, sino para decirme que os ayudara Kupo, así que contad conmigo. Seguro que... Lo he bloqueado, amiguísimos, Kupo. Seguro que el Yeti también viene. Nos hará gran ayuda, Kupo. Puede que sea algo salvaje, pero valdrá la pena buscarle. No puede haber salido de las minas. Si os lo ordeno, ya veréis cómo acepta venir con nosotros. Vayamos en su búsqueda, Kupo. Pero necesito en mi equipo, ¿no? Al Mowgli. O sea, el Yeti sí que está aquí. Toma. Ah, vale, no, por ahí está la... Claro, pero entonces necesito al Mowgli en mi equipo. Supongo que sí. Vamos, yo entiendo que sí. Ah, pero ahí sí que creo que estoy dando la vuelta. Entonces no sé yo bien. Desde luego esto es donde empezamos. El juego, digo. Pero ¿y si dice que está en las minas? A lo mejor la mina es por aquí. Hombre, en teoría Mowgli está con nosotros, así que... ¿Puedo descansar? No. Aquí estaba el abuelo. Bueno, al que llamaban el abuelo. Ajá. Un elixir por reloj. Siempre, nunca falla. Vale, pues a ver. Llevo ya media hora, madre mía, chaval. El tiempo, ¿cómo pasa? Es que este juego me absorbe un montón, tío. El otro día vi la película de Dragon... Mira, vamos a comentarla. Vi la película de Dragon Quest, la que salió en Netflix. Y me asusté un montón, tío, porque va de rápido, o sea, va rapidísima. En 15 minutos te había contado Cerrado. En 15 minutos te había contado el correspondiente a medio Final Fantasy. Entonces me asustaba, tío, de lo rápido que iba. Habían decidido los del juego... Tenían dos opciones, que era o hacerlo así o contar mucha menos historia. Entonces habían decidido hacerlo así. Pero, jolín, la decisión es rara. Corazas. Pero entonces se puede entrar aquí. Las minas será para adelante, ¿no? Vamos a llevar al Mowgli. Solo por si acaso hiciese falta para el Yeti. Por si acaso lo llevo en mi equipo. No vaya a ser que el Yeti no responda. No, pero eso, entonces, digo, buah, es que si hiciese una película de un Final Fantasy, que probablemente dentro de unos años, no diré... ¿Qué es eso? Ah, vale, la rueda. No diré meses, diré años, no me voy a pillar los dedos. Quizá dentro de unos años veamos una película de un Final Fantasy hecho de esa manera, porque si la han hecho de Dragon Quest, la pueden hacer perfectamente del Final Fantasy. Solo me gustaría porque la conozco, porque conozco lo que es el Final Fantasy. Oye, si no me quedaba mierda de esta, ¿verdad? Una. No me he comprado más. Tengo que comprarme más. Vale, y guardamos. Vaya, hombre.
Pero sí, es una decisión extraña el cómo... O sea, es que es absurdamente acelerada, es muy rápida. Todo ocurre en cuestión de minutos. Cada escena es frenética, pasa a la siguiente, cuenta otra cosa. Pero es hasta el momento que es raro de decir, Dios, ¿por qué es así? Al principio pensaba que estaba viendo un resumen, tal cual, porque hay un momento, es que yo flipé, donde el... Automáticamente, ¿eh? Viene un pájaro, rapta al príncipe y acto se viene al Mowgli. ¡Qué mono! ¡Con papá! Vale, pues está aquí. A lo mejor tengo que llevar a uno menos. Ah, es que no lo sé. No creo, ¿no? El Mowgli se ha venido conmigo sin... Por cierto, ¿a ti qué te pongo? No sé de qué va el Mowgli, así que yo le voy a poner mierda y ya está. No, luego zombie. Pues se supone que es un mago. De eso su daño es absurdamente malo. Pero tiene hechizos. ¡Baile! Tiene bailecitos. Serafín, porque es un must, pero no sé yo. No sé, me dio miedo la película. No me gustó, pero entiendo que era la decisión. O sea, sí, lo que decía, que raptan al príncipe y en la siguiente escena ya le están rescatando. Y el malo tiene al otro. ¿Qué? ¿Por qué? Me dio miedo, tío, de esa película. ¿Qué hace? ¿Qué hace el bicharro ese? Yo creo que haga su baile, ¿no? Cuando el Mowgli se... O sea, cuando entramos en la zona esta de la Torre de los Magos y teníamos a... al viejo, pero que aparecía un Mowgli, ¿era un bug? Puede ser. Vamos a hacer el baile este. Alborada. ¿Qué hace? Curar eso. Foso. Toma. Vaya, fallado. Vaya, Mowgli, eres una pedazo de mierda. Y alborada. Aparición. Jorin Mowgli sigue siendo una pedazo de basura. No sé qué voy a hacer contigo. Qué suerte que estás. Que Sabin se lo hace todo, pero si no. ¿Piro más? ¿Por qué has aprendido piro más? ¿Nani? Espérate. ¿Terra está aprendiéndose magia sola porque sí? ¡Míralo! ¡Ella sola! ¿De dónde la saca? Simplemente por el nivel. A lo mejor por ser Terra. Por su afinidad con la magia. Vete tú a saber qué mierdas. Supongo que las minas es esto. Que aquí estará el... el Yeti. Madre mía. Y el Mowgli este... haciendo el tonto. Sí, aquí son las minas. Yo elijo un camino y tiro para adelante. No, no creas que... sospechoso que no haya nada aquí. Venga, haz algo, Mowgli. Venga, va, dale una aparición, a ver qué es eso. A ver qué es eso, a ver qué hace. Vaya, ha fallado. No vales para nada, Mowgli. Ay, nos ha hecho un... ¡Ay! Ha aprendido un baile. A ver. Ahí. ¿No? ¿Ah, no? Ah, vale, no, Moj ha aprendido el hechizo cura. Mira, pues ya puedes hacer algo.
puedes curar al resto del equipo, que sí que hace cosas útiles. ¿Te parece bien, Moguri? Quiero al Yeti, pero es que luego me va a cambiar a los demás personajes. No, me da igual. También viene un poco a cuento de nada, ¿no? El Moguri este. Me ha dicho la Mu que tengo que ayudaros. Bueno, pues espera. Creo que detrás de esto está el... Está el otro. Ah, pues no. ¡Oh! ¡Eh! ¡Un dragón de estos! Jolín, pues llevo al Moguri este de mierda. Esto va a ser un poco un desastre. Chaval. No te has visto en otra. Ah, pues solo tengo el piro. ¡Jolín! Mira, 9.999. O sea, no, sí, 9.999. Bueno, vale, pues cura, Moguri. Sé útil. ¡Ha congelado a una! Ah, se ha acabado. Está muerto. ¡Oh, cuántos dragones había! ¿6 o así? ¿6 o así? Llevamos 2. Está congelada, pero está bien. Hemos aprendido Revitalia, hemos aprendido Cura más, te he aprendido Petra, te he aprendido Freno más, te he aprendido Prisa más. Aprendido un nuevo baile, gracias. Escudo de vigor. 6 de los 8 dragones. Pues había 8. Hemos completado a Quetzal, así que vamos a pasar a Fenrir, ya solo por tener cosas. ¿Y qué escudo me ha dado? Escudo de vigor. Escudo solo ofrece protección mágica. Bueno, pero la defensa no baja. Ah, no, sí, sí que baja. A 149. Uf. Ah, solo puedo llevar... Ah, no, ahí está. Pero toda la protección física se nos va a la mierda. Bueno, pero no está mal en realidad. Podemos intentar jugar con eso. Vale, tengo otro dragón. Me quedan 6. Lo buscaré, a ver dónde están. Ah, mierda, he hecho la estampida. No, y Terra va a hacer un piro. Terra, no te pases. Maldita sea. Ah, he fallado. No había visto la ruedecita. ¡Qué bruta! ¿Nani? ¿Por qué? ¿Por qué he hecho esa monstruosidad? Vale, ahora. ¡Ay, no, 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 no! Le piro otra vez, no. Voy a quitar el autoataque. Si no, me voy a seguir metiendo escoñadas. Vamos a... Es que Terra como maga pega mucho más que Celes. Entonces... Creo que Celes... Pero también ataque 26... Ataque 22. Ah, pues mira, sí. Pues Celes va a ser la que lleve... Ah, vale. El guante de Genji. Me pongo el sable Artema. Y... ¿Qué llevaba la otra? No me acuerdo. ¿El cinturón negro? No. ¿Guante de Coloso? ¿Guante de Paladín? ¿Puede ser? No lleve Paladín. Vale. Celes va a dedicarse a pegar golpes y Terra va a ser la que lleve... ¿Qué era esto que hacía? Esto, ¿no? Reduce la mitad del PM y el pendiente. No, este no, el pendiente. Vale, ahí. Entonces Terra se dedica más a la magia
Y la otra. O sea, que atacar, atacan todas, pero. Te digo que así la magia de esta es mejor. No, yo le veo más sentido, no sé. Jolín, Moj. Menos mal que haces cosas tú. Vamos a guardar. A ver, vamos a. Entonces esto solo debería costar un pu. Ah, no, cuesta más. vale. 20 horas, 17 minutos llevo. De juego. Dale, Sabine. Mata a esas huevas de araña. Jaja, sí que hace algo. Va a ser un Esper más. Ah, pues sí, hay que pegarle. Oh, ¿hay que pegarle o no? Ah, pues sí, sí que sí, sí, hay que pegarle. Sí. Vaya que sí hay que pegarle. ¡Hombre! Prepárate para ser pegado. ¿Me mata? ¡Oh, lo ha congelado! Cúranos, tú que vales para eso. Lima. ¿Lima es Lima Balls? Es un chiste. ¡Ah! Ha hecho nada. ¡Oh, no, no lo cura! Es nano descongela. No sé qué hacía Cato Eblas. Lima. Nah, no va a hacer nada. Va a hacer... cosas de estas de... Cuidado, Chaval, te he tirado tres pelotazos de 9.999. Terra potenciada. Terra idolón. Moja aprendido esta. Nada más. ¡Ey! Dame al... De modo que son humanos los que han deshecho el encantamiento que me tenía preso. Humanos poseedores de magicitas. ¿Quiénes sois? Bueno... No creo que sea relevante. ¿Pero qué es este olor a decadencia que impregna el aire? ¿La guerra de los magi ha durado 1000 años? Aquella estúpida e interminable guerra. ¿Cómo? ¿Qué pensáis hacer que termine con una vez por todas? En ese caso, contad con mi fuerza. Magicita pajaroto. Eso tiene magicita Baligarmanda. Toma ya. Oh, ¿puedo bajar por ahí? Ah, pues sí. A ver. Bueno, primero vamos a aprender. Tú no. Tú no vas a aprender una mierda. Tú tienes que poner a Madwin, como todo hijo de vecino. Vale, olvídate del Fenrir este y hazte a Baligarmanda. Piro más más, hielo más más, electro más más. Así me gusta. Sacudo de los rivales con hielo, fuego y rayos. Ahí, así me gusta. Esa es. Baligarmanda. ¿Hay una apertura en la cantidad? ¿O saltas dentro? Sí. Hombre, no sé yo. Apertura, yo lo diría borde. Pero parece ser una zona nueva, así que... nueva música, además. ¿Nani? Unexpected. ¿Van a ser más tocho los bichos? Puede ser. Son nuevos, Vamos a ver. La prueba del viento de Sabine. No los ha matado. Son más fuertes, entonces. Bueno, mucho más. Guantelete. ¿No tenía ya un guantelete? El guantelete no es lo de...
Eso me suena un montón. Ah, vale, sí, un arma con ambas manos. Que no vale para nada eso. El Final Fantasy III es el único juego donde puedes llevar un arma en cada mano sin ningún tipo de... de coste, ¿no? O sea, desde el principio. En el resto siempre necesitas un algo. En el 3 yo llevaba siempre dos armas, porque digo, ¿para qué voy a llevar un escudo si puedo llevar dos espadas y hacer el doble daño? Juli, mira los moguriesos asquerosos. Ostras, ¿en qué juego era? ¿Era en el 5 que había una caverna donde había un mogurí que no podías pasar porque era absurdamente poderoso y te mataba siempre? Nada. Me quiere sonar que era el 5, pero no lo sé. Todo el rato tenemos al... al pajaramostro y al... ¡Oh! ¡Qué liada! ¡Qué liadita! Bueno, me vale para ver que los agujeros no se quedan. A ver. Bueno, es otro sitio. ¡Oh! ¿Casa del Yeti? ¿Qué es esta escultura? Parece estar hecha de hueso. ¿Eso que está en la órbita del ojo no será magicita? ¡Toma! ¿Sacar a magicita de la órbita de esta cosa? Hombre, por supuesto. ¡Dame! Midgarsomr. Uy, va, que viene. El Yeti. ¡Míralo! ¡Oh, que me pega! Pero tengo al, al cupo. ¡Convéncelo, convéncelo, convéncelo! No, que 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 no. Convéncelo. No le quiero pegar. Convéncelo. Convéncelo, saco de mierda. No le quiero pegar. Si tengo que pegar, le pego, pero no... ¡Uf! Tengo un rondón y veo. Madre mía, chaval. No estás listo para esto. No sé lo que es, pero te lo voy a hacer. No te quiero pegar. ¡Ay, qué tonto eres! No eres tonto apenas. Ah, voy a reventarle. ¿No puedo hablar con él? Necesito un... necesitaba un hueco... no sé, tío. Va, el rondo este. ¡Qué rico! ¡Mira, mira, mira y pico cada uno! A ver, no le quiero pegar, pero... le voy a acabar pegando. ¿Por qué nos hemos ido a... a la nieve? Hemos curado. ¿Por qué nos hemos ido a la nieve? ¡No ha cambiado el fondo! ¿Va a decir algo el Mowry? ¡Ostras! Ah, vale, porque está como en su autocombate, ¿no? Está como en su... hace lo mismo varias veces. Vale, o sea, su canción conlleva varios hechizos distintos. Pff, no hace nada, tío. ¿Qué hago? ¿Lo mato? Lo voy a matar, tío. No quería, pero... a lo mejor es... o sea, es después. Bueno. Espero no haberlo matado. Ah, no, está ahí. ¡Soy tu jefe, Cupo! ¡Vas a abrirte a nosotros, Cupo!
Ok, boomer. Un yeti de fuerza hercúlea, un poco díscolo, pero amante de las esculturas. O sea, ¿qué es díscolo? Húmaro. ¿Qué es díscolo? ¿No habla? Yo, Húmaro. Yo uno al jefe, sí. ¡Húmaro, a por todo, escupo! No se va al yeti, a ver qué hace. Mi espero en barco volador. ¿Cómo lo sabes tú? Bueno, pues ya está. ¡Uy! Un agujero. Bueno, pues ha sido fácil. Ya tenemos un... Uy, ¿por dónde se va? Ah, por la derecha, ¿no? No. Creo que es por aquí. Ha sido fácil todo esto, la verdad. ¿Qué nos toca ahora, entonces? En serio, mi último... Este es pulsar más los botones. ¡Joder, tonto eres, chaval! Ah, no llego. Probablemente sea aquí. Para salir. Pues no creo que teleportar me sirva. Llevamos 51 minutos. Me da tiempo de ir a volver a la casa de subastas a ver si hay algo. O podemos buscar el monte en forma de estrella, que no lo hemos encontrado. Las montañas en forma de estrella no las tenemos. Venga, vamos a probar uno de los nuevos, a ver. Mira, aquí me falta uno. Midgas, Gorgor, mi temblor, gravedad más, tornado. Machaco rivales con las mímicas. Sí, pues póntelo por tener algo. Pero no creas que son hechizos del más allá. El guay es el pajarraco. Ese es el bueno. Vale, pues creo que ya. Bueno, no sé si quedará nada más por hacer aquí. Tenemos dos personajes nuevos y dos esper nuevos. Ojo, con el pueblecito inicial, ¿eh? La avalancha nos pasa, no nos hace nada a nosotros. Joder, qué mierda. ¡Hala! Ah, no, todavía no. Entonces esto sigue cerrado, ¿no? O sea, no... Ninguna de estas tiendas sigue siendo de verdad. Perfecto. Sin lock. No creo que lo dijo. Todas las puertas están cerradas, a no ser que tengas un diestro abre llaves o algo así. ¿Qué armas puede llevar el yeti? El yeti solo usa los puños. Qué tonto eres. Qué ganas de no volver a tenerte en mi equipo nunca. Nos vamos. Vas a buscar lo de las 5 estrellas en lo que queda de episodio. Ah, antes que... Míralo. Antes que nada, vamos a comprar cosas. Porque había para comprar cosas, ¿no? Ah, mira, está guay. Mira, la audición. ¿Me dejas pasar o no vas a dejar pasar? Bueno, tampoco importa, ¿no? No tenemos a Sombra. Podemos ir a ver a Sombra otra vez. Tú quitabas el equipo a todo el mundo, que me parece un poco un coñazo si no lo voy a hacer. ¡Ay, qué pequeño es el barco! ¿En serio? ¿Este no tenía para comprar ni nada? Ah, esto es una puerta. Ah, pues está este hombre. Creo que tenemos la suerte en nuestro lado, ¿no? No, pues ¿dónde está la tienda? ¿No había la tienda? Pues no había la tienda. ¿Este hombre? No. Bueno, pues nada.
Vale, vamos a desnudar a este hombre. Vale, a ver el Yeti qué tal se porta. Unga. A ver, Terra, Sabine, Celes y el Yeti. Nivel 36. Ah, no puedo aprender magia. Porra, o sea, no se puede cambiar tampoco. Espera, vamos a poner esta mierda. ¿Cómo era? Anillo de Berserker. Ha bajado su fuerza. Ah, no, ha subido su fuerza. No me puedo poner esto. No, porque no le puedo cambiar el equipo. No entiendo. Ni ponerle magia, no sé. Qué pincho más raro. Vale, vamos primero a alguna ciudad o algo para curarme. Este es el Coliseo, ¿no? Este es el Coliseo, sigo sin entenderlo bien. Podemos intentar ir al Coliseo, a ver qué tal. Este es el castillo este. Este ya creo que el pueblo de Colingen. No, este era el pueblo donde estaba la mujer del otro, el 200 giles. Es experta, está todo el pueblo muerto, el Yeti los ha devorado a todos. La moraleja es nunca dejas que un... Perfecto. Nunca dejes que un Yeti duerma en una posada civilizada. Esa es la moraleja de todo esto. ¿Hay algún INN? Uy, sí. Hay... Ah, o sea, pero no me venden mierda. Ah, nada. Aquí está la tienda de pociones. Vale, te voy a comprar tiendas de lona. Para no necesitar más en el resto de lo que queda de juego. Oh, cosas guays. Wow, cosas muy guays. Paso de ellas. Vámonos. Vámonos. ¿Tú decías algo? Nada. ¡Oh! Ah, vale. Es verdad, esto ya lo habíamos visto. Que es verdad, que es que lo que había hecho era quitar el verdín de todo el mundo. Me acuerdo. Pobre señora, sumida en nostalgia. A ver, a hacer un guardado. A ver, ¿cómo subía? Así, ¿no? Así. Vale, vamos a intentar ver lo de la... Tiene que ser una montaña de 5. ¿No? Parece una estrella, ¿no? Montañas de forma de estrella. ¿Esto? No. Cada vez que me la montaña va a hacer esto. No. ¿Esto? ¿Me podría bajar ahí? Porque me ha salido como. Ah, vale, porque te puedes bajar hasta ahí. Vale. No es nada. Vale, esto no tiene forma de estrella. Vamos a ir viendo continente a continente. Aquí no hay nada con forma de estrella. Ni siquiera me acuerdo lo que había ahí. O sea que había algo, pero no me acuerdo lo que. Esto no tiene forma de estrella, ni de coña. Está la casa del abuelo del padre de Gau. Nada, esto tiene forma de estrella. Esto es una estrella muy mal hecha. Esto no tiene... Esta es la cueva de este hombre. Esto no es una estrella. No hay nada en estas islas. ¿Esto es una estrella? No es una estrella. Es una pata. Así está Terra. Nada.
Vamos un momento a aquí. Aquí hay mi isla, ¿no? Pero no sé si te puedes ni bajar aquí. Demasiado pequeño. No es una estrella. No es una estrella. No es una estrella, ¿no? Ah, no. No parece una estrella. Y desde luego esto no es una estrella. Esto parece el dragón de Misidia. Se me acaban las zonas. ¿Esto? ¡Esto! ¡Míralo! Es aquí. Esto es una estrella. Vale, allá vamos. ¡Oh! ¿Hay que elegir? Bueno, he guardado. No me fío. No, no vamos a llevar al Yeti. O sí. Es que no sé cómo de fuerte va a ser esto. Bueno, si me matan, ya lo sé para la próxima. Tienes que formar dos grupos. ¡Nani the fuck! Vale, pues esto tiene pinta. Sí, llevamos una hora. Esto tiene pinta de. Del siguiente episodio. Voy a cortar aquí. ¿Puedo salir? Que me gustaría salir. No, vaya, no puedo salir. Esto es un horror. A ver, vamos a hacer dos grupos. Terra va aquí, Celes va en el otro. No, Celes va en el otro. Tú vas aquí. Tú vas aquí. Uf. Tú vas aquí. Tú vas aquí. Mierda, quedan los basura. Tú vas aquí. Y tú vas... No, Gau. Gau puede hacer cosas. Tú vas aquí. Esto es un error, ¿verdad? Pulsa derecha así o izquierda así para cambiar todos los grupos. Vale, pero... No puedo volver a la nave, ¿no? Me salgo aquí, en el siguiente episodio lo hacemos. Vale, pero ya está encontrado, ya está encontrado. Vale, perfecto. ¡Hala! Lo dejamos aquí. Un saludo a todos y hasta la próxima. ¡Adiós!